Sánchez Pérez Castejón Pedro. Sí. Montero Cuadrado María Jesús. Montero Cuadrado María Jesús. Sí. Díaz Pérez Yolanda. Sí. Bolaños García Félix. Sí. Silencio. Fuentes Santiago Óscar. Sí. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 349. Votos a favor 177. Votos en contra 172. Abstenciones ninguna. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión y muchísimas gracias a todo el mundo. Levantado el veto a la amnistía, si no me equivoco, el siguiente paso es la firma del rey y próxima parada, lo ha dicho Rufián, el referéndum. Sí, ha ganado la democracia, pese a quien le pese, pero ¿quién había dicho que la democracia tenía que ser constitucional? Todo queda en mano del Tribunal Constitucional, pero quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar qué es lo que puede pasar en las lógicas perversas del poder, que vamos a analizar siempre desde un punto de vista psicológico, para entender que posiblemente estemos muy próximos a la caída de Pedro Sánchez, del gobierno de Pedro Sánchez, porque para el referéndum no conviene que esté ese gobierno, conviene que esté un gobierno de derechas. ¿No te lo crees? Quédate conmigo y vas a descubrir por qué. Vamos allá. Bien, esto es lo que tenemos, pero antes que todo, en esta fauna que es el Congreso de los Diputados, o quizás deberíamos llamarlo Congreso de los Imputados, y fauna desde luego, porque lo que hemos visto hoy ha sido los instintos más primarios, el resurgir del odio más allá de esa intención, como dice la ley, una ley con un nombre muy largo para la convivencia democrática y no sé cuántos más eufemismos, porque lejos de promocionar esos buenos principios, hoy se han visto muchos discursos de odio y vamos a iniciar por este. De los pueblos y de las gentes que habitan en lo que Salvador Espriu llamaba la piel de brau, la piel de toro. Y es sin duda también la constatación de un fracaso, el de unas derechas radicalizadas, empeñadas en utilizar la amnistía para derrocar al gobierno y a la mayoría de investidura, que hoy, de este hemiciclo, saldrán derrotadas. La ley que hoy se aprueba concierne fundamentalmente a independentistas catalanes, sí, pero el listado de los que han sido objetos de represión y persecución penal abusiva es largo. Pienso en José María Atucha, del Partido Nacionalista Vasco, en tantas y tantos militantes de EH Bildu, de Izquierda Unida, de Podemos, de Comunes, de Compromís, de Más Madrid, en feministas, en republicanos, en activistas sociales y sindicalistas de todo tipo. Ni siquiera el presidente de gobierno y su familia se han librado de la furia inquisitorial de quienes nunca han renunciado a la vía del golpismo blando. Porque lo que tenemos aquí, señorías, no son unas derechas a la Merkel, a la Juncker, dispuestas a discrepar pero aceptando la alternancia política. Son unas derechas fanatizadas, empecinadas en reproducir los modos mamporreros del cardenal Cisneros y de Fernando VII. Son unas derechas fanatizadas capaces de encumbrar a personajes desquiciados como Milei, a una admiradora de Mussolini como Meloni e incluso a un criminal como Netanyahu con los cadáveres de las niñas y niños de Rafah aún calientes. Una vez más, recurriendo a la política exterior, a desprestigiar a mandatarios que han sido elegidos legítimamente y democráticamente, democracias incluso mucho más longevas que la española, Israel lo es. ¿Y qué me vas a contar de la italiana que desde el 1945 afrontó un referéndum sobre república o monarquía y que fue capaz de echar a Mussolini, colgarlo por los pies, sí, pero echarlo, enfrentarse al fascismo, cosa que sin embargo la cobardía de muchos, muchos del pueblo español fue incapaz de hacer con Francisco Franco y demostrando que quiso amoldarse, adaptarse y convivir con él 40 años, sí. Y desde esa cobardía hoy se viene a insultar a democracias mucho más valientes que la española, mucho más longeva, ¿en pro de qué? En pro de sacar renta política, tal como está haciendo este diputado Pisarello, se llama, de Sumar. Un discurso nefasto, un discurso que es lamentable, un discurso de odio muy grande que sigue de esta manera. Y si algo queda claro, señorías, es que frente a estas derechas instaladas en el neofranquismo, más descarado, no puede haber ninguna vacilación.
Muchos de los destinatarios de la amnistía que hoy aprobaremos aquí son compañeros y compañeras con los que compartimos valores republicanos profundos. Otros han sido y son adversarios con los que tenemos claras discrepancias desde el punto de vista político e incluso en el proyecto socioeconómico. Pero todos ellos y ellas han sido objeto de una reacción policial y penal plagada de arbitrariedades que una democracia decente no se puede permitir. De aquí, uno de los objetivos no menores de esta ley. Decir nunca más a las cloacas y a la guerra sucia judicial, policial o mediática como respuesta a demandas políticas legítimas. Decir nunca más a las porras como respuesta a una multitud pacífica como la del 1 de octubre que solo pretendía votar y que fue apaleada por orden de un ministro cobarde como Juan Ignacio Zoido. Pero para que estas actuaciones no se repitan, la amnistía no puede ser un punto final. Y nada, amedrentando al poder informativo, al poder judicial, tratando de controlarlo con este discurso, no respetando la separación de poderes por parte de una persona que llama fascista a otros y que en sus intenciones lo que tiene son intenciones totalitarias. Si no estás de acuerdo y desde el estrado del poder político estás señalando a jueces y a periodistas, hablando de un periodismo, hablando de una justicia que es politizada, etcétera, no estás respetando entonces la democracia, no estás respetando la separación de poderes. Y diciendo esto, que este no es el punto y final, fíjate. Tiene que ser la antesala de cambios más profundos. Por respeto a Montesquieu, hay que acabar con la pretensión de la derecha de controlar al Tribunal Supremo por la puerta de atrás o de repartir guías a los jueces para que prevariquen intentando burlar la ley. Llenándose la boca de Montesquieu cuando ellos son los que quieren controlar el poder judicial, controlan una serie de reformas que tienen ahí preparadas para después de las elecciones europeas. Un cúmulo de despropósitos en este discurso atribuyendo a los adversarios políticos las intenciones que ellos tienen precisamente y señalando nuevamente al Poder Judicial para legitimarse en ese intento de control que tienen previsto poner en marcha a través de las reformas. Respecto a Beccaria, no se puede tolerar que una organización falangista heredera de Fuerza Nueva como Manos Limpias se dedique impunemente a impulsar querellas espurias para destruir adversarios. Una democracia decente, señorías, no puede autorizar infiltraciones policiales arbitrarias en movimientos sociales o vecinales o la incriminación abusiva de jóvenes antifascistas como Adri de Badalona o como los 6 de Zaragoza. Una democracia decente no puede permitir que la Audiencia Nacional actúe como un tribunal de excepción, persiguiendo a directores de medios críticos como hizo con Merche Ipurúa, con Marcelo Tamendi y como quieren hacer ahora contra Jesús Rodríguez, periodista de La Directa. Muy débil será la democracia, señorías, si quedan jueces como el que le acaba de decir a la joven África Cuesta que si perdió un ojo por una carga policial fue por culpa suya por haber pedido en una manifestación la libertad de Pablo Hasél. Muy débil sería la democracia si pandas de energúmenos como los que intentaron reventar la obra de teatro Alsasua se salieran con la suya al grito de guardia civil, dispara tu fusil. Años lleva ya el periodista Julián Macías explicando cómo el PP y Vox subvencionan pseudomedios y pseudoperiodistas que acosan e inundan las redes con bulos, como han hecho con Pablo Iglesias e Irene Montero, con Mónica Oltra, con Mónica García, con Ada Colau y con tantas más. Y si de verdad queremos acabar con esto, no basta con librar escaramuzas a la sagasta de mero progresismo verbal. Hay que actuar y hay que hacerlo con valentía, democratizando el acceso a la justicia, a los medios de comunicación, acabando de una vez con la maldita ley Mordaza. Lo llama democratizar el acceso a la justicia, lo que es un control por la vía política del poder judicial. Tremendo, ¿eh? La capacidad que tiene de transformar el lenguaje para hacer creíble su intervencionismo. La amnistía, señorías, que hoy aprobemos aquí. La amnistía que aprobamos hoy aquí habría sido imposible sin la persistencia de miles de catalanas y catalanes que no han aceptado, no hemos aceptado lecciones de democracia de quienes todavía suspiran por el franquismo. Y tampoco habría sido posible sin la solidaridad de muchos vascos, madrileños, andaluces que no se han añadido, no se han sumado a la por ellos, porque sabían que los que se oponen a esta amnistía son los mismos que la defendieron por los banqueros, amigos, y por los torturadores de la dictadura. Para decir no a otros, a por ellos ultras, al que los enemigos de la justicia social pretenden perpetrar contra la gente trabajadora, nativa y migrante, dividiéndola. El que ya están perpetrando contra miles de mujeres y de personas LGTBI allí donde PP y Vox gobiernan juntos. Y el a por ellos que con tanta crueldad. Y el a por ellos que con tanta crueldad
está llevando al genocidio del pueblo palestino. Hay mucha gente que lleva años plantando cara a estas injusticias, como el diputado palestino Mustafa Barghouti, que hoy nos acompaña y que nunca se ha rendido. Por ellas y por ellos no podemos recular. Por todo eso, señorías, quiero acabar apelando a la mayoría de la investidura de esta Cámara. Aquí hay unas fuerzas fanatizadas que nos querrían aislados y sometidos. Lo sabíamos el 23J y lo seguimos sabiendo ahora. No se los permitamos. Mantengámonos diversos, pero juntos en lo esencial, con lucidez antifascista, de pie y con dignidad. Muchas gracias. Como ves, lejos de ser un discurso para la convivencia, el día que se aprueba una ley para la convivencia, se aprueba, se levanta un veto a una ley para la convivencia, lo que tenemos es un discurso de odio, de lo más rancio, que lo que hace parecer es revivir el fuego del independentismo más radical y, bueno, no sabemos a dónde vamos a llegar. Bueno, sí que lo sabemos, lo dice el señor Rufián. Fíjate. Solo es un buen día. Hoy no només es un bon para día. Muchas personas, hoy no solo es un buen día. Los no partidos. Para unas ideas. Un buen día para los partidos. No solo es un buen día para unas ideas y una causa. Hoy. Es un buen día para todo un país. Es un buen día para todo un país. Para su democracia. Y para su libertad. Es un día de victoria. Pero también es un día de derrota. Pero también de derrota. Hoy es un día histórico. Porque estamos. La primera derrota del régimen del 78. Y avui, y hoy es un día de agradecimiento. Hoy principalmente es un día de agradecimiento, más allá de nuestras siglas. Calma. Calma. Es un día de donar las gracias. Hoy es un día para dar las gracias. Y hoy, aquí, hoy, nosotros, hoy, aquí, vamos a dar las gracias. Gracias. Muchas gracias a Joan Tardà. Gracias. En primer lugar, gracias, muchas gracias a Carles Puigdemont por liderar este gobierno tan valiente. Muchas gracias a Oriol Junqueras por hacer frente a este encargo de la historia. Gracias, muchas gracias a Carme Forcadell por leer esa declaración sabiendo que le costaría su libertad. Gracias, muchas gracias a Raúl Romeva por explicarlo a todo el mundo. Gracias, muchas gracias a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart, por ser los primeros a su pueblo votar. Votar que sí, votar que no. Y gracias. Pero permitir votar. Y muchas gracias a la gente, a los unido, por una causa que trasciende nuestras luchas diarias. Así somos de fuertes. Así que yo creo. Así que creo que tenemos que reivindicarlo una y otra vez. Y concluyo con tres comentarios. Primero, Esquerra Republicana jamás dejará de hacer política. Jamás. Y jamás dejará de decir la verdad. Aunque sea víctima de lo primero y de lo segundo. Pero jamás dejaremos de hacerlo. Dos. Felicitémonos por lo de hoy, pero seamos realistas. Hemos dicho que siempre diremos la verdad. Lo de hoy no es un punto y final. Todavía queda un partido por votar en este país. Todavía queda un partido que por lo que sea no está aquí, pero que es muy importante. El Partido Judicial Español. Y votará. Y todo el mundo sabe lo que votará. Y desde aquí, y forma parte, con toda la humildad del mundo, interpelo a los demócratas españoles que no lo permitan. Porque el a por ellos, en realidad, eran a por todos y a por todas. Y el tercer comentario. El tercer comentario, señorías. Si tienen memoria, me entenderán. Propera parada. Siguiente parada. Referéndum. Y qui rigui, qui ho menystingui, y quien ría, que pensi, que lo menosprecie, el que piense y que recuerde qui, lo que decía aquí, según qué personas, de Esquerra Republicana hace 4, 3, 2 o un año de la amnistía. Aquí, lo que estamos votando hoy aquí. Así que, siguiente parada, referéndum. Muchas gracias y viva Cataluña justa y libre. Hasta la victoria siempre.
Rufián ha dicho tres cosas importantes. Las reales intenciones de derrocar el régimen del 78. Por tanto, romper con la Constitución. Es un día bueno porque hoy se rompe la Constitución. Por tanto, Rufián admite que esta ley es inconstitucional. Dice que queda un partido por votar, que es el Tribunal Constitucional, y que se espera que es lo que votará. Dice que no se permita eso. Dice también y da las gracias a Puigdemont, lo cual hace pensar que el independentismo en Cataluña se va a aliar para que Pedro Sánchez, o mejor dicho, para que Salvador Illa no gobierne y que posiblemente Esquerra Republicana per Catalunya sea capaz incluso de dar la investidura a Junts per Catalunya, a Puigdemont, con el fin de hacer que en Cataluña gobierne una fuerza independentista. Ellos después se irán a la oposición. En cualquier momento podrían hacer caer ese gobierno, pero lo importante es que el independentismo prevalezca. Y en esta lógica de poder, tiene que prevalecer porque lo ha dicho Rufián. La siguiente parada es el referéndum. ¿Cuál es la siguiente manera de conseguir algo? Pues hacerlo contra un gobierno de derechas, porque se sentirán más legitimados, porque esto va a incrementar el independentismo en el momento en el que en Madrid y en España gobierne un gobierno de derecha. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que lo que yo preveo van a ser los siguientes pasos. Día 10 de junio, Esquerra Republicana per Catalunya votará para investir a Puigdemont. No sé si se votará el 10, pero Esquerra Republicana per Catalunya fomentará un presidente independentista y después Puigdemont hará caer al gobierno de Pedro Sánchez con el fin de que se vaya a elecciones. Y en esas elecciones, que posiblemente ganaría el Partido Popular junto con Vox, entonces tener los ingredientes para la tormenta perfecta. Una Cataluña gobernada por independentistas y un gobierno en España gobernado por la derecha. Los ingredientes perfectos para que el independentismo crezca una vez más en Cataluña y legitime el siguiente paso, que será el referéndum. De otra manera de gobernar Salvador Illa en Cataluña y seguir manteniéndose Pedro Sánchez, la agenda independentista quedaría bloqueada por un eje socialista que trataría de mantener todo en, por así decirlo, encubierto hasta que se den las mejores circunstancias. Pero con la amnistía conseguida, ¿qué pierden los independentistas en tratar de dar la vuelta a la tortilla y hacer que el socialismo caiga? Ningún socialista gobierne ni a un lado ni a otro, y entonces tener los ingredientes perfectos para seguir en su agenda. ¿Qué te parece este análisis? ¿Qué te parece esta posibilidad? Creo que analizando psicológicamente la motivación de cada parte y las personalidades que están en juego, yo creo que en ese triángulo entre Rufián, Esquerra Republicana per Catalunya, Puigdemont, Junts per Catalunya y PSOE, Pedro Sánchez barra Salvador Illa, creo que es bastante claro lo que puede pasar, lo cual nos dice que Pedro Sánchez está muy cerca de su caída, pero lo peor es que estamos en la antesala de un conflicto, una que se va a liar después en el momento en el que gane la elección del Partido Popular y Vox, que lo vamos a ver todo posiblemente en los próximos meses. Cuéntame qué te parece todo esto, escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque así, si activa la campanita, recibirás el aviso para saber qué es lo que va a ocurrir en el próximo vídeo. Un beso.